Turbo Foxconn Sports. Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foxconn en este especial de Turbo Foxconn Sports, donde vamos a jugar, pues vamos a tratar de compensar lo que no se está jugando en el deporte actualmente por el ya saben por qué, ¿verdad? Y entonces tenemos esta vez aquí en el primer episodio de Turbo Foxconn Sports a Rocket League y un buen partidazo una vez donde se vivirán las emociones que se viven en cualquier otro pinche deporte, nada más que aquí, con garritos y seguros desde nuestras casas. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Sáquenla de ahí, chingao! ¡No, mal! ¡Le estoy diciendo, caramba! Equipo, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Yo la saqué como un dios ahí. Pero este canal, che, creep, se quedó ahí parado el güey. Pero bueno. Esto es temprano para reparar lo que pasa en este partido. Nos dormimos un poquito, pero aquí estamos de vuelta, echándole todo, muchachos, echándole todas las ganas para conseguir todas las canicas del encuentro. Pero oye, mi equipo está muy lento, muchachos, ¿qué tranza? ¡No! ¡Ay, hijo de su madre! Como que siento que no traen ganitas, ¿eh? Es para ponerle realismo al juego, qué chingados, porque ya ven que los jugadores de fucho ya luego ya no juegan sin ganas. ¡Centrito! ¿Quién chingados cierra? ¿Quién cierra, muchachos? ¿Quién cierra la pinza? La dejaron ir. Tremenda jugada que me rifé, muchachos. ¿Y esto? ¡No! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Corre! Vamos a cerrarle. ¡A cerrar la pinza! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Pero dale, cabrón! ¡Vámonos! Empezamos rápido con las emociones en este partido, en este primer encuentro de esta serie, muchachos. Vamos a tener muchos deportes, esperemos. Muchos juegos de deportes, esperemos que se nos conceda, muchachos. ¡Sáquese! ¿Vieron esa falta técnica, muchachos? ¿Vieron esa falta técnica? Pura estrategia, muchachos. ¡Vámonos! ¡Esta es nuestra oportunidad! Creo que me emocioné un poquito. Pero lleva el balón, controla. ¡Cabecita! ¡La lleva! ¡Oh! Se andaba armando ahí el amontonamiento. No. Venga, muchachos. ¡No! Pasó cerca la bala. ¡Esta bala viene muy cerca! ¡No! No pude hacer nada para salvar esa madre. Ahí van a ver cómo voy de reversa. De reversa, mami. No pude hacer nada. Mi equipo no está funcionando. Mi equipo no está haciendo precisamente eso. Un equipo, muchachos. Somos solamente jugadas individuales. Somos individualismo, muchachos. Y eso no debe de ser. Para eso es un pinche equipo. Nos complementamos, caramba. Ese creep andas, es el que anda más fallón de todo, muchachos. Aguanta. No, ¿vieron esa pinche estrategia? ¡Anda la otza! ¡Vámonos! Ahí está, papá, ahí la tienes, Lombi. ¡Mándala, papá! ¡Sobre! Solito, Lombi. Lombi la acomoda. ¡Cierra la pinza, Chadmilos! ¡Mira nada más! ¡Bum! ¡Chácala! Casi como se tenía que hacer hace rato en la jugada que tuvo Chad al principio, ¿eh? Pero ahora tenemos. Ya cortamos su ventaja. ¡Órale, hijos de su madre! ¡Ah, paradiña! Tenemos la... ¡Espérate, Lumbi, chingao! Ahí está. Es que no cambian la camarita. ¡Oh, no seas mamón! ¡No! Venga, creep, muévete, chingao. ¿O estás o no estás, muchacho? ¿Qué tranza? ¡Písale, creep! Tenés que ahí meter el centro, amigo. Tenés que meter el centro. Yo aquí defiendo, muchachos, no se preocupen. Yo defiendo. Bueno, preocúpense porque yo defiendo. ¡Vámonos! ¡Cabezazo! ¡Y va para adentro! ¡Si no la mueven, eso es gol! ¡No seas mamón, Lombi! Estaba sola, era suya. Se llenó de pelota. ¡Órale, chingada su madre! ¡No! ¡Ah! ¡Por más que pude! Rayos, no puedo ni siquiera festejar mi gol y mis jugadas porque estos carnales. Mira, llegué a partir plaza, como desmadré. Lombi quiso hacer todo. Yo la había sacado, pero hubo un roce de Cami 24 que la metió con todo. 3-1, muchachos. El panorama pinta horrible. Puede ser la primera derrota en el estreno de nuestro canal de Turbo Foxconn.
Sports. ¡Métela, papá! ¡Está solo! ¡Eso! ¿Cómo le hiciste, Krip? Ni tú lo sabes, pero qué bueno, vamos a decirle buen disparo. Eso es todo, Krip. Eso es todo. Bien peleado. Cerraste bien. Y ¡gol! Se acerca el marcador. Pinta para remontada, muchachos. Pinta para una remontada espectacular. Quédense en el canal. ¡Uy, con eso más! ¡Péguenle tantito! ¡Eso! Venga, Krip. Es tuya, papu. ¡Ay, hijos de su madre! Me están poniendo de nervios. ¡Remate! ¡Certero! ¡Ay, hijo de tu madre! Tranquilo, Kevin. Tranquilo, el Kevin. Ya controla. Se queda parado la paradiña. Regresa el balón al centro. Ahora lo tiene aquí. Controla Chad Milos. Parece ser. Se la roba el defensa, Kevin, que está en todos lados. Ya denle un lugar fijo a ese cabrón, porque está por todos pinches lados. Chad Milos pinta para meter el centro. ¡Ah! Se le va el balón. ¿Qué pasó ahí? ¡Viene el centro! Este carnal la sacó como nada. Y Lombi, ¿dónde estás, carnal? Ahí está otro centro de chat. Uf, Cami en el fondo. Nos están dando un baile, muchachos. A ellos se les nota organización, se les nota pasión por lo que están haciendo. Es por eso están ganando el partido. Y nosotros somos un desmadre. ¿Qué estás haciendo ya, Krip? Anda dando la vuelta por todos los pinches lados. ¡Oh, no! Y todavía nos anotan, me desmadran. Y nos anotan, muchachos. ¡Qué demonios! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pero no hemos podido congeniar, no hemos podido ser un equipo. Así que vamos a intentarlo, muchachos. Si nos dan otra oportunidad, ahí estaremos. ¡Venga! ¡Se puede todavía! Esto es una final, como dicen todos los futbolistas del mundo, que ahorita están descansando los carnales. ¡No! Kevin está en todos pinches lados. Es la pesadilla del equipo. Ahora, ¡vámonos! ¡Venga, papá! ¡Venga, Lombi! ¡Chingao! Centro, papá, centro. ¡Métete, papá! ¡Rayos! Defienden muy bien. Nuestro equipo. Ya se acabó, muchachos. Una derrota en este canal. Solo aquí en Turbo Forston Sports. Nos dieron en nuestra madre, muchachos. Nos dieron una paliza. De esas que te hacen reflexionar. De esas que te dicen, carnal, tienes que mejorar. Tienen que mejorar como equipo. Pero hasta ahora termino este partido. Nos vemos en el siguiente, después de esta pausa comercial. Ah, que no tenemos patrocinadores. Ah, qué mala onda. Anímense, muchachos, hay un buen espacio aquí. Segunda jornada de este dominguito futbolero, muchachos. Continuamos, creo, con el mismo equipo. Ahorita lo checo. ¡Ándale! ¡Uy! Ahora Lombi está del otro lado, muchachos. De nuestro lado tenemos una inteligencia artificial, creo. Y ahora Cami es de nosotros. En nuestro equipo a lo mejor nos va un poquito mejor. ¡Ah, qué saltadilla hice, eh! Esa pasada. Solamente se le ve a Ronaldinho y a mí. ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Qué buen pase! Mira, nada más con todo y pirueta. ¡El centro se le va, muchachos! El chiste es que recogiera ese balón así como la agarraste, como Dios. ¡Céntrala como Dios! ¡Y ahí está el primer gol! ¡Un golazo de Chad Milos! ¿A pase de quién, chicas? Crash Panda, vamos a llamarle Panda. Del Panda, como remata. Ese Panda se acaba de unir al equipo porque teníamos una inteligencia artificial. Pero ya estamos completos. Cami es un muy buen jugador, lo demostró en el partido pasado, en la jornada pasada. Y ahora está en nuestro bando. Vamos a ver si podemos meter un centro. Tranquilo, Crash Panda, cierra. Crash Panda, ¡oh! Le regresa el favor, muchachos. ¡Qué golazo! Vean nada más como Chad Milos la manda. Crash Panda ya vio del otro lado. La tiene. Y si no, venía Cami, ¿eh? Eso era gol porque era gol, muchachos. Gol porque era gol. Vamos 2-0. Este equipo se ve más fortalecido. Este equipo se ve con más principios, con más bases, muchachos. Del otro lado, Lombi, el ex compañero, trata de rebanar el balón. No le da. Y tercero. Gol. Cae el gol, muchachos, de Crash Panda. Esa sí la agarró solito, man. La agarró solito, recuperación. Pum, la pone. Arribita el portero, que nunca se dio cuenta que venía esa pelota, a pesar de que es de 5 metros esa madre. Ahora, vámonos con todo, muchachos. Este partido pinta para ser una goliza. No sé si me estoy viendo un poco soberbio, pero bueno, hay equipo. Ya cuenta como goliza el 3-0.
Vamos a ver si reacciona el equipo azul. ¡Vámonos! Un pinche despeje. Vámonos, especialidad de Chad Mills. Por arriba, la controla, la pone ahí. ¡Banda! Muy cerca la bala, muy cerca de ahí. ¡Anda la osa! Se está poniendo bueno el partido. Se está poniendo entretenido. Hay muchos goles, que es lo que le gusta a la gente. ¡Rayos! ¡No! Error garrafal de la defensa de los naranjas. Así empiezan los problemas. Así empiezan los malentendidos. Mira, nada más estaban los dos ahí y ninguno, muchachos, ninguno. Ahí tienen que hablarse. ¡Háblense! Dirían en el en las canchas del llano, muchachos. ¡No hay nadie! ¡Otra vez! ¡Nos están hablando, Lombía! ¡Crash Panda! ¡En el fondo, muchachos! ¡Vámonos! Saliendo, despejando. ¡Vámonos, vámonos! Otra vez que ya se nos fue uno, muchachos. ¡Ya se nos fue uno! ¡Solito! ¡Uy! ¡Remate que cubre la defensa! ¡No sé ni dónde había quedado! No sé ni a dónde había quedado si nos mandaron bien a la goma. Ahora John que nos acompaña. Cami ya nos encuentra con nosotros. Al parecer falleció de un paro cardíaco. Y hubo un cambio, Ahí está, ahí está. Parador en el fondo. El jugador Bunts la tuvo. La midió. Y la sacó de ahí. Vámonos, Junker. Junker controla del otro lado de la banda. Se le va el balón. Ya no sabe ni dónde chingados está. Pero recupera, ¿no? No recuperó. Pero aquí está Chandilos en la defensa. Claro que sí. Y le sale centro de calabaza. Rayos. Despeja el equipo azul. Todo más tranquilo. Lumber. Lumber se emociona. No seas mamón. ¡Qué golazo! Nos anotó, muchachos. Se está confiando el equipo naranja después de tener una ventaja. Una ventaja hermosa de 3-0 en el primer tiempo. Solo quedan 2 minutos y se acerca. Ese Bunts entró pero con todo al equipo azul para darle nuevos aires. Darles nuevas glorias a su equipo. Y se las está dando, muchachos. Una salvada impresionante. Y ahora, ándale, hijo de su madre. Y ahora un gol, muchachos, que acerca y que reduce la ventaja del equipo naranja. Crash cuando controla. Lombi parece que se comió a Cristiano Ronaldo. Porque hace rato no daba una y ahorita es el pinche dios del fútbol. Acomódense todos, se acomodan todos. Junker, Junker la tiene, se le va. Crash Panda, chocamos todos. La pongo. ¡No! ¡Oh! ¡Demonios! 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 ¡No! ¡Empate asqueroso! Viper, no, Viper es un güey de la inteligencia artificial, muchachos. Es la máquina, esa madre. Y nosotros nos anotó un pinche golazo. Ah, no fuimos nosotros, maldita sea. Maldita sea, muchachos. Se está armando bueno. Se puso bueno. La ventaja desapareció. Está empatado y la ventaja la tiene, al menos moral y emocional, la tienen los azules, muchachos. La tienen los azules, el equipo naranja echó para atrás. Este carnal con puros asteriscos, quién sabe quién demonios es. Pero ya está nuestro equipo. ¡Oh! ¡Crash Panda en el fondo! Cuando menos lo esperaban. Cuando el equipo naranja estaba en el suelo. Y se mete el asterisquín. Manda un pase y se la pone a Crash Panda, quien no ha perdido el toque después de unos minutos de bajón que tuvo el equipo naranja. 4-3 con 1 minuto 24 porque le resta el partido. Lombi, otra vez Lombi lo desmadra. Ah, no, fue a este güey, a Bunts. ¡Ah, demonios! Hice una estupidez, muchachos. ¡Ay, ay, ay! ¡Panda en el fondo! ¡Panda, muchacho! Que le pongan una estatua. ¡Ahí! En medio del campo. Vamos con todo. Vamos con todo. Muchachos, a defender, a meter el camión. A meter el camión. Porque se vienen. ¡Oh, no seas mamón! ¡Uy! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tranquilo, tranquilo. Crash Panda despeja. Lombi. Lombi. Y ahora sí parece que escupió a Ronaldo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Despeja, despeja! ¡Vámonos! ¡Está el gol! ¡Ahí está el gol! ¡El que asegura el partido! ¡Gol! Chad Milos desde la defensa, vean nada más que paciencia. Le da un golpe, la mete ahí. Todo el equipo azul se iba por el empate. Pero así es el fútbol, muchachos. Es el que no arriesga, no gana. Qué buen partido, muchachos. Estamos viviendo realmente la pasión del fútbol. Realmente un partidazo.
el cual podemos destacar la actuación de Crash Panda. Ese carnal llegó a hacer la diferencia, llegó a poner, a sacar primero las papas del fuego, después a mostrar todo su poder. Quedan 19 segundos y 2 de ventaja para los naranjas, en el cual todavía siguen buscando un sexto gol, el cual les regrese ese poderío con el que empezaron. 6 segundos, 5 segundos, todavía tienen para otro, claro que sí, Panda, gol. Ahí está el 6 que regresa ese poder con el que comenzaron el encuentro. Y si no venía Panda, venía Johnny Bravo, muchachos. La metíamos porque la metíamos. 3 segundos por jugar. Esto se acabó. Un susto al medio tiempo que puso al equipo naranja en jaque. Pero ahora ha ganado el partido. ¡Qué buen partido, muchachos! Festejen, festejen. Claro que sí, aquí con un breakdancer. Claro que che. Muy buen partido. Muy buena jornada. Veamos qué nos depara la tercera jornada de esta. El tercer partido, de esta jornada, muchachos. Ya desbloqueamos una rosquilla. Qué bonito, qué bonito. Pero tengo mi rayito que es el bueno. Vamos a una pausa comercial. A ver si ya hay una. Ojalá. Y regresamos con el partido 3 de la segunda jornada de Turbo Foston Sports. Esta vez parecía que sí teníamos patrocinadores, pero al final se echó para atrás. Y estamos en el último partido de esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports, inaugurando este canalcito que está dentro de otro canalcito. Tenemos de compañeros a Big Lock y Big Boy, que ya son viejos conocidos de aquí. ¡El primero! Escasos 12 segundos del encuentro. Y Big Boy ya mete el primero. Big Boy, jugadorazo, muchachos, jugadorazo, créanme, es un jugador a seguir. Véanlo, véanlo nada más. El primero entró. Big Lock está en la defensa. Se adelanta Big Boy, que controla, si se dan cuenta, tiene todo el estilo, tiene todo. Ahí remata Molotov, Andresito la controla. Molotov, al parecer, como que no va al choque con Big Boy. Big Boy es un hombre grande, así es que le dio frío. ¡Ah, rayos! Andrés le hizo una fintita. Big Boy controla. Big Boy la tiene ahí. Big Boy, mira nada más cómo controla. ¡Big Boy! ¡Mándala, Big Boy! ¡Métela! Mete centrito. ¡Uf! Chadmilo se quedó. Hizo la paradiña para defender. ¡Desde ahí, Big Boy! ¡Golazo! ¡Big Boy! Mira nada más. Big Lock como manda el centro. Big Boy desde la media cancha. La acomoda de cabecita. Cómo gira las rueditas. Cómo gira esa carrocería y la coloca justo donde los otros jugadores no estaban prestando atención. Vamos, el remate 2-0. El equipo azul la está llevando al parecer bastante fácil. Big Lock controla. Chadmin los remata. Hace un despeje que parece más bien que intentó un disparo a portería. Big Lock tiene todo. Big Boy, perdón, tiene todo. Big Lock la manda. Big Boy tiene el balón. La manda, manda un chanflecito. Chanflecito. ¡Uy! Coquetón. Tanto que se regresó. Tanto chanfle le metió que se regresó, muchachos. Vamos, vamos, estamos bien. Big Boy. Big Boy cobre. Cubre. Viene Molotov. Molotov parece la deja pasar. Vamos, Chadmilos y Big Boy se unen para sacar ese balón de ahí. Vamos. Chadmilos controla. Mira nada más. El solito se llena de pelota. ¡La falló! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que fallaste esa? Ibas solito. No tenías portero. No tenías ni un defensa que te mosqueara, muchachos. Apréndele a Big Boy. Big Boy tiene medido toda la cancha. Ay, Dios de mi vida. Esto va para los fails, muchachos. Para los bloopers del partido. Sí se nota que Big Boy y Big Lock se encuentran decepcionados de Chad. Porque la verdad el tiro estaba muy fácil. La llevaba él solo. Él la estaba controlando. Nadie siquiera lo mosqueó, muchachos. Chadmilos ya andaba ahí relamiéndose los bigotes, muchachos. Rayos. Vámonos. Big Boy, no le estorbes al Big Boy. Cuando él tiene el balón, no le estorbes. Es el jugador a seguir. Dale Lock. ¡Oh! Destrucción total de Molotov a Chadmilos. Quien se, la neta, se quedó viendo mucho la pelota. Solito Lock. Uf, se les fue y Andresito saca en el fondo.
¡Andresito! ¿Qué le pasó a Andresito, muchachos? ¡Andalosa! ¡Andalosa! Molotov lo intenta desde ahí, le sale un débil disparo. Esto se convierte en centro. ¡Solito Andresito! ¡Solito Andresito! ¡Gol del equipo naranja! Molotov parecía que perdía la pelota y realmente metió un centro impresionante para Andresito. Quien remata, quien solamente empuja, quien solamente pone la carrocería enfrente y la mete hasta el fondo. 2-1 el partido, favor el equipo azul. Big Boy al parecer ya perdió un poco la pelota. Al parecer ya se ha dado un poquito más a la labor de la defensiva porque siente que ahorita es un punto importante. Ahora es un punto importante para defender. Big Lock, se le va la pelota, se le escabulle entre los dedos, entre las llantitas. Vámonos, vámonos, Big Boy. Venga, eso. Aplican la del hombre araña. Big Boy en el centro, papá. Se le va, eso es todo. ¡Oh! ¡Bam! El centro, como no pudo rematar, mejor metió el centro. Chad Milos, ahí la tiene. Se le va. Y se ve muy peligrosa esta. El equipo naranja está recuperando. Está recuperando cancha frente al equipo azul. ¡Vámonos! El tiro, tiro certero, tiro certero. ¡No viene nadie! ¡No tiene nadie! ¡Gol de Chad Milos! Un Chad Milos destruido por... no me acuerdo quién demonios, no vi quién, pero lo destruyeron asquerosamente. Pero desde ahí tuvo para hacerlo. Y Big Lock como un caballero, muchachos. Como un caballero de la cancha, la dejó pasar, la dejó entrar, no se llenó de pelota y dejó que su compañero metiera su gol. Se le agradece al equipo. ¡Vámonos! Desde ahí, Chad Milos ya tomó un poquito de confianza, al igual que los demás muchachos, Big Boy y Big Lock, que ya se le van al frente, ya se van al frente, ya empiezan a tomar más cancha, ya empiezan a meter más centros y queda un minuto para que se acabe esto. Y el partido está buenísimo, 3-1, pero el equipo naranja no se deja vencer. El equipo naranja tiene todo para poder empatar el partido. Bueno, primero necesita un gol, pero pues ya después de eso tiene todo para empatar el partido. Pero Chad Milos recupera y esto parece. ¡Claro que sí! ¡No parece! ¡Es gol, muchachos! Chad Milos hizo la jugada del solo, dejó que rebotara, dejó que los dos se pusieran en aprietos y remató. Un toquecito de carrocería, un toquecito del taxi de Turbo Foston, muchachos. Mete el 4-1 definitivo para que el equipo azul se haga de la victoria. No debemos decantar hasta ahorita la victoria, pero ya es muy complicado. El equipo azul ya se conectó. El equipo azul en este momento ya es uno mismo. Ya está siguiendo las órdenes del técnico. Ya las remates, todo sale bien. Los pases, ahí van los dos. Se van hablando, mucha pelota. Viene el centro, Big Lock solo. Big Lock solo. Gol de Big Boy, el 5-1, que deja entrever quién es el dueño de este partido. Se le desea buen disparo. Y ponemos un guau para que diga guau, ¿no? Qué buen partido, muchachos. 5-1 en el marcador. Gran partido de los tres. Gran partido de los tres jugadores, tanto Chad Milos como Big Lock como Big Boy. Lo han hecho muy bien. ¡Tómala! ¡Sexto! Para que se acabe el partido. 8 segundos en el reloj. Se descontroló todo. Una vez que cayó el tercer gol por parte de Chad Milos, el equipo naranja, el ímpetu del equipo naranja se perdió totalmente. Y ahí quedó su fútbol. Ahí quedó todo. Y el equipo azul pues aprovechó. Aprovechó esa escasez. Quedan 5 segundos en el reloj. 5 segundos que ya no puede pasar nada más. Eso pensábamos, pero gol, ¿cómo demonios no? ¿Cómo demonios no? Dio tiempo para que Big Boy todavía metiera el suyo. Metiera el suyo. ¿Desde dónde, muchachos? ¿Desde dónde la metió? Y todavía fue a escoltar su tiro. No. ¡Qué buen partido, muchachos! Hemos vivido en este estadio de carritos, muchachos. Big Boy, Big Lock y Chad Milos consiguen una victoria arrasadora, muchachos. Y con esto despedimos esta primera edición de Turbo Foston Sports, donde vamos a tener varios jueguitos, los cuales vamos a estar narrando muy chido y con toda la pasión del mundo. Si llegaste hasta aquí, considera suscribirte y dale un enorme like al video. Yo soy Chad, nos vemos en una siguiente edición de Turbo Foston Sports. Bye.